reporter roxana lee is here with w-t-o-l I am hopping on here so that I can give you guys some information about the coronavirus. I'm gonna give this information in Spanish for our Spanish speakers um, because I know there are some Spanish speakers out in the community that do not speak English or that prefer to get the information uh, in Spanish because they can understand it better. So I'm gonna give information about what was announced today about the coronavirus uh, from our Governor Mike DeWine. So I'm gonna switch over to Spanish now. And give Spanish speakers an opportunity to hear the latest information. If you do want this information of the COVID 19 from the state of Ohio today, you can actually get it in English if you close out of this Facebook Live you can scroll down just a little bit further where you can see our digital content producer jensen strock she just did a one in english um, from all the updates of today so if you guys just want to close out of this one and scroll down for that one in english but i'm going to switch over to spanish now for the spanish speaking community okay Hola a todos, bienvenidos. Reportera Roxana Lías aquí. Quiero darles la nueva información de hoy. Sé que han sido unos días que no he estado aquí para darles la información del coronavirus en español. Um, voy a empezar con los números y después voy a empezar a darles un poco de la información que los dio hoy el gobernador Mike DeWine. Si tienen preguntas o temas que ustedes quieren platicar de, me los pueden dejar aquí en los comentarios. Hi Pam, thank you. Um, y me pueden decir que si hay otras cosas que a lo mejor ustedes quieren hablar de, él. voy a enfocarme más en la información del coronavirus de hoy, pero también a lo mejor podemos hablar un poco de las protestas que han estado pasando aquí en el condado de Lucas um, y lugares en, en Toledo y, y cosas así. Si tienen, si quieren hablar un poco de eso también, um, pero me voy a enfocar ahorita en los números y después la información que nos dio el gobernador Mike DeWine. Um, hoy en el estado de Ohio, de los casos confirmados del coronavirus son 33.892 casos. De los casos probables son 2.521. Entonces, el total ahorita de todos los casos del coronavirus son 36.000. 350 casos. De la gente que ha sido hospitalizada del coronavirus son seis mil con cien 100... 76 personas hospitalizadas. De las personas que han estado puestas en cuidado intensivo, son 1.583 personas. Um, de las fallecimientos que han pasado por el coronavirus, ahorita son con 2.041 personas que han fallecido ahorita del coronavirus aquí en el estado. Um, bueno, esos son de los casos confirmados, de los casos probables, son 217. Entonces, el total ahorita de los fallecimientos del coronavirus son 2,258 personas. Ok, ahora voy a empezar a, con la más nueva información que nos dieron hoy el gobernador Mike DeWine. Um, una cosa que muchas personas han preguntado de son las escuelas eso fue lo más grande que hoy se anunció entonces hoy el gobernador dice que él quiere por seguro que los niños regresen a la escuela en el otoño que viene um, después después del verano entonces es lo que dice que la decisión también tiene que ser basada de cada dist distrito de la escuela entonces solamente porque él dice que puede abrir las escuelas y quiere que los niños físicamente vayan a la escuela empezando el otoño no quiere decir que esa escuela la mejor va a, a reabrir um, también dice él que va a dar bastantes guías que esas escuelas van a tener que seguir para los niños y también los papás pero cada escuela también va a poder hacer sus propias reglas porque él sabe que cada escuela, vamos a decir, una escuela en una ciudad grande va a ser diferente que una escuela en una ciudad chiquita o un pueblo más chiquito. Entonces él va a dejar que haya campo para que uh, ellos puedan cambiar las reglas y guías un poco. Ok, eso fue lo más grande. Entonces, hoy oh, yo sé que bastantes de ustedes a lo mejor necesitan o quieren que sus hijos ya regresen otra vez a la escuela. Entonces, ojalá que ya para el otoño es lo que vaya a poder pasar. Um, vamos a ver. Otra cosa que hoy se anunció son todas esas cirugías que a lo mejor no se han hecho por bastante tiempo por uno de estos centros de salud. Um, él hoy anunció que ahorita todos los lugares, los centros de salud, uh, van a poder empezar a hacer esas cirugías otra vez. Um, son cirugías que a lo mejor unas personas estaban esperando hacerse um, eso ahorita él dice que todos los pacientes pueden ir ahora a regresar al, a, las, a esos centros de salud para volver a hacerse eso pero es lo que él quiere también que si ustedes pueden una manera u otra usar un sitio de internet um, ahorita hay muchas aplicaciones en el teléfono que usted también puede usar para que um, se fije como qué necesita hacer de, de, de su salud um, o, o de medicamento cosas así, vamos a decir, ordenar sus medicamentos por el teléfono o por algo así. Ahorita se le está llamando uh, telehealth, se dice en inglés, pero uh, quieren que usen ustedes eso lo más que se pueda. También hoy se habló de los, del zoológico, de los museos um, de esos parques de amusement parks. Um, dice que este jueves que viene va a haber un anuncio de eso, entonces dice que, um, que va a ser que él piensa que eso va a ser nuevas nueva, um, buenas noticias para esos lugares uh, como los zoológicos, los museos y los amusement parks que se conocen donde van la gente. Aquí. Um, entonces dice que con los departamentos de salud ellos se han juntado para tratar de poner un plan para que bastantes de estos lugares puedan manejar la gente que se va a juntar, mucha, um, para que la gente pueda estar separada cuando vaya a esos lugares. También otra cosa que se anunció, él sabe, dice que el Estado sabe que bastantes de sus niños que estaban en la escuela estaban recibiendo comida, bueno, que a lo mejor no tenía que pagar porque es comida de la escuela, pero dice que ahorita hay un programa que se llama um, Pandemic EBT Program, que es como las estampillas que se les da a la gente que ahorita... Um, Ustedes pueden agarrar una, una tarjeta que les dan dinero para las estampillas. Dicen que ahorita este nuevo, nuevo programa va a dar más dinero a unos de sus uh, familias que tenían niños en la escuela. Ese dinero creo que va a ser. A ver, a ver. Entonces, va a ser basado en cada comida que se les daba a los niños. Entonces, los niños que eran. Los niños que agarraban comida gratis o reducida desde marzo um, van a agarrar un total de trescientos con dos dólares y $10 centavos. Los niños que eran, que eran elegibles por un, algo, una comida gratis o reducida desde abril van a recibir $239.40. con 40 centavos. Ese dinero lo que va a hacer es que se les va a poner en las tarjetas de esas de estampillas que se conoce como EBT. Y si ustedes no tienen una de esas tarjetas, dicen que les van a empezar a llegar en el correo para que ustedes puedan tener ese dinero también para los niños, um, para, para la comida que ellos no agarraron cuando ellos estuvieron en la escuela. Y ese dinero oh, es, se va a recibir como el medio de este mes de junio. Okay, también hay un número que ustedes pueden llamar si, por ejemplo, ustedes no saben si califican o no. Yo les puedo dejar ese número cuando yo acabe este Facebook. Okay. Um, hoy el gobernador Mike DeWine también anunció muchas. Um, eh, ahorita lo que está pasando, bueno, con las protestas y todo eso, um, y con todo del COVID 19 el gobernador Mike DeWine dice que él sabe que hay racismo en el estado dice que él como gobernador es su trabajo para servir a toda la gente del estado entonces uh, sabe que hay problemas con mucha gente de uh, se llama um, en inglés se dice disparities pero en español creo que se dice disparidades um, entre la gente de color entonces él sabe que hay racismo él dice que él está trabajando ahorita para tratar de que más gente de, de color, um, bueno, sea negra, sea hispana, sea cualquier persona de color, que va a tratar de ayudar económicamente economic, y, y más de salud, porque sabe que ahorita hay bastante problema. Dice que se están haciendo esas pláticas ahorita con un grupo que él tiene de minoristas um, que está hablando bastante con el estado de Ohio y, y esa gente de más poder para que uh, se puedan a lo mejor encontrar unos unas respuestas, resoluciones para estos problemas. Ok. Um, deja ver si tienen... Oh, gracias a usted, Frank, por estar aquí. Hola, Norma. Um, ok. So, I see a few of you guys chimed in in English. Um, if you guys want to watch the um, COVID 19 update in English, you guys can scroll out of this one. Our digital content producer, Jensen Strock, she just did one a few minutes ago. So, you guys can close out of this one, scroll down just a little bit further on our Facebook, and she gave all the same information that I'm giving right now. She has a lot of Great answers to all your questions. So you can close out of this one if you don't want to watch this one in Spanish, or you can share it with other people that might need it right now, okay? Um, but I'm going to switch back over to Spanish so that people can finish getting the information. Bueno, um, ahorita también, no sé si tengan preguntas otra cosa aquí. No, no veo nada, pero ustedes también, como siempre les digo, tengo una página profesional. Si ustedes no quieren dejarme la, la pregunta aquí o los temas que quieren hablar de, ustedes me pueden mandar un mensaje a mi página profesional. Yo dejo aquí mi sitio en los comentarios para que ustedes me lo puedan mandar allí si no quieren dejármelo aquí. Um, otra cosa que se platicó hoy con el Estado. La la, guarda, la Guardia Nacional ahorita se está usando uh, bastante para las protestas que están pasando alrededor del estado de nosotros. Bastantes uh, fueron mandados a las más ciudades más grandes de Cleveland y también um, de Columbus. Um, entonces están u utilizando la Guardia Nacional para que ayuden um, a mantener estas protestas más, más uh, calmadas. Y, y hoy hablaron esos, esos miembros de la Guardia Nacional y dicen que ellos quieren mantener los demostradores que estén más bien y que no... Um, no quieren que, que um, sean lastimados, um, entonces van a salir ellos tratando de ayudar a, a nuestro estado y a otros estados alrededor, pero hoy la, la Guardia Nacional del Ohio está tratando de hacer eso. Um, también otra cosa que la Guardia Nacional está haciendo ahorita, empezando esta semana, está tratando de, de um, hacer esos exámenes, esas pruebas del COVID-19. Para esa gente, esos ancianos que están viviendo en esas casas de, de ancianos, uh, se están tratando de hacer las pruebas para la gente que trabaja allí y la razón que están haciendo eso es porque mucha de la gente que trabaja allí, ellos saben que está saliendo, entrando y esas son las personas que a lo mejor están infectadas y a lo mejor no lo saben porque muchas de estas personas a lo mejor no tienen síntomas um, del COVID-19. Eso, um, eso casi fue todo lo, lo más que se dijo hoy del estado de Ohio y el COVID-19. Um, gracias, Benny, por estar aquí. Yo les platiqué un poquito um, ahora que ya les acabo de dar toda la información del coronavirus. si um, el gobernador... Um, también habló un poco de esas protestas dicen que si ustedes van a salir a protestar que por favor se mantengan lo más uh, um, lo más cuidadosos que ustedes puedan hacer a, a lo mejor usar esas máscaras tratar de, de hacer como no mantenerse tan juntos um, pero si ustedes no han oído de las protestas o no saben qué está pasando ahorita la razón que mucha gente está enojada ahorita, especialmente la gente de color, la gente negra, la gente uh, um, la gente de color está enojada ahorita porque lo que pasó es que un señor lo mataron um, en el, en el estado de Minnesota, en se llama la ciudad Minneapolis. Um, este señor negro era um, Estaban custodia de los policías de allí de Minneapolis. Y no sé si han visto ustedes el video, pero se le pararon uno de ellos, de esos policías, arriba de su pescuezo. En el video se puede ver. Y el señor acabó, um, bueno, fue fallecido después de esto ahorita ese policía está siendo cargado por el estado, uh, pero mucha gente de color está ahorita bastante furiosa lo que pasó y también quieren los otros oficiales, los otros policías que también los arresten. Um, entonces están haciendo estas protestas para tratar de enseñar que no quieren que ya siga el racismo. Um, pero si tienen preguntas de eso también déjenme saber. Ahorita, si ven la gente que sale, están protestando lo más calmados que pueden, pero como ustedes a lo mejor pueden pensar, si sí hay mucha gente que está enojada también. Pero um, si ustedes salen y ven estas personas, ustedes pueden salir a protestar si ustedes quieren también, pero como les digo, dijo el gobernador Mike DeWine, que por favor se traten de mantener. Uh, cuidadosos con con todo del coronavirus, um, no no más porque todo el mundo esté saliendo ahorita sí quiere decir que nos podamos todos juntar. Todavía el gobernador Mike DeWine no dijo que um, no dijo que no se hicieran las protestas, él solamente dice que si salen que salgan y que estén cuidadosamente um, haciéndolo. So, um, no veo cualquier otra cosa aquí, pero um, okay. Bueno, como les digo siempre, si tienen más preguntas o comentarios o temas que quieren hablar, mándemelos a mi página profesional, pero por hoy los dejo aquí hoy y que tengan muy, buen, uh, muy buenas tardes. Y el gobernador va a salir otra vez el jueves. Vamos a ver qué tiene que decir de importancia y si hay anuncio grande, yo se los vengo y se los digo el jueves uh, o si no, en unos días, ojalá puedo, puedo estar aquí otra vez. Pero muchas gracias por todos los que. Me apoyan y que han estado aquí, ¿ok? Nos vemos después. Bye bye.